situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23, never will I live to see 24. The way things is going, I don't know. Bueno, muchachos del internet, alienígenas, animales, perros, tigres, lo que sea, hijos de puta, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí vamos a seguir con la campaña del Gears of War 1. Primero, English Speak English. Y lo dejamos justo en donde quedamos. Entrando en el teatro del terror. Espero que esta vez no se me caiga tanto la cámara y la concha de mi madre. La puta cara se me ve. Bueno, para que el brillo se vea mejor, ahora ya no se me ve tanto la fucking face, aunque con la iluminación de mierda casi no se ve. A ver, sí, todo el brillo. Y ahora sí, continuamos. Tiene que haber una puerta trasera. Dividámonos para encontrarla. Me confundo un poco con esto de la cámara. Subiré arriba. Tú busca una puerta trasera en el vestíbulo principal. Ole. Vale, arrancamos pero malísimo, en serio. ¿Por qué siempre tengo que empezar muriendo los videos? Bueno, por este lado no funcionó, así que vamos por el otro. Ay, esperaba no tener que hacer un corte. Esperaba no tener que hacer un corte. Coño de la madre, a ver. Bueno, esta parte es de las más complicadas. Porque te atacan por todas partes. No voy a ir por el camino de los noobs. Se nota que no he jugado, ¿eh? ¡Listo! Rápido. Eso es lo bueno de prender el juego apenas, o sea, de prender la computadora nada más empieza el juego, porque así el personaje no se queda estático siempre. Le tiré granadas al pedo.
Ese último disparo es un disparo fantasma. ¡Uy! ¡Qué mágico, en serio! ¡Cállate, Don, que ya sé! Esto no está funcionando, mejor lo corto hasta cuando le tiro el techo al sembrador. Ah, por fin llegamos, muchachos. Asómese, mijo. Lo logramos, negros. Échame una mano aquí, Don. Mueve esa pared. Cuando cargan así los gráficos, que hay un lag de la mierda.
Yo no juego con mi vida. Bueno. ¡Qué lag, Dios mío! Permiso, cracks. A pelear. ¿De dónde mierda salió eso? Dios mío. Yo creo que me tomo un poco de pesada. Uy, casi le voló la cabeza. Vale. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo, carajo! ¡Bien! Thank you.
Díganme si la iluminación y la calidad se ve mejor ahora con estos videos. Listo. Formad. Bert es el desgraciado, vale. Dom, con Dom me basta. Vale, nadie responde, hijo de puta. ¿Por qué no disparó? ¡Ah, maldito lag, hombre! Ustedes no saben lo difícil que es jugar con el lag. Madre que me parió. Chao, cabeza. Uy. ¡Ah! Joder, eso es re peligroso. ¿Quieren jugar sucio? Yo sé jugar sucio. A mí me llamaban Robin Hood. ¿Qué? Hijos de mil están allá arriba. Epa. Menos mal, punto de control. Eso era lo que necesitaba. Chao, papá. Maldita puntería, la concha de su madre. Ay, Dios mío, ¿por qué tengo que ser el lag? También el lag. Acuérdense, PC de mala calidad, el lag, todo.
Uy, ¿qué pasa? No enfoca. Pero por eso necesitaba punto de control, porque sabía que iba a perder acá. Gracias, carajo, por ese doble cachazo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Está! ¡Cómetela toda! En la pija, justo ahí, ¿sí vieron? En toda la cabeza, y eso que la mira de este juego en PC es una mierda. Bueno. Casi me mata. ¿Dónde cayó el arma? ¡Wow! Desapareció. ¡Forman filas! ¡Imposible! ¡Cállate, Bert! Bueno, todo el mundo a pelear. ¡Pelotudo! ¿Qué hice? Dios mío. Ese bug de la motosierra está buenísimo. Ese bug de la motosierra está buenísimo. Usa la motosierra, después se cubre y sigue sonando la motosierra el motor. Sí, acá no está ese bug. Muerto. ¡Epa! ¡A cubierto! Esa nunca la había escuchado. ¡Opa! Lo que digo, a mí me llamaban Robin Hood en la escuela porque flechaba a todas. ¡La! Vení. Vamos a gastarnos el arco y agarramos el boomer. Aunque aquí ya la franco no me sirve para nada. ¡Epa! ¡Epa!
¡Epa! A tu casa. Esto no. En realidad esto da asco. Control. Estamos en la central eléctrica de Timgal. Recibido. ¿Cuál es vuestro estado? Estamos entrando. Deséanos suerte. Bill, Cole, llevad a Jack hacia la derecha. Tom, restablezcamos esa electricidad. Se viene una de las partes más complicadas. Esto también. What? De la motosierra. Toma, forro. Se me pegó mucho la jerga argentina. ¿Quién es más rápido para la flecha? Morita, qué asco, forro. ¿Dónde cagar? Epa, Marcus me entiende. Marcus, estaba equivocado. No eran los supervivientes los que habían tocado la red. Eran estos tipos. Se están llevando toda la electricidad bajo tierra. Dime que puedes arreglarlo. Estoy intentándolo. ¡Maldita sea, ya que el otro circuito! Pero tendréis que desactivar algunos paneles ahí arriba. ¡Estamos buscando! Paneles, ya sabes. Luces verdes que brillan, válvulas... Las tengo. Bueno, hasta acá lo voy a dejar, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Esto posiblemente no se suba de día, ya que a esta hora ya son como las 5 de la tarde, 5 y cuarto más o menos, así que se subirá por la noche más o menos. Voy a editarlo tan rápido lo posible y que se suba lo más rápido posible también. Y nada, esto cada vez será más difícil. En la siguiente nos enfrentamos contra un jefe bien jodido. ¡Chao, negros! Nos vemos en la próxima. Cuídense.